Mi trabajo en Runners es coordinar la información en la página web y las redes sociales de la revista. De la misma forma, compagino ser corredor y triatleta. Hay ocasiones en las que toca alargar la jornada para satisfacer las necesidades de miles de apasionados del running, así como yo, que buscamos mantenernos informados y ser mejores en cada zancada, así lograr un éxito en nuestras vidas. Mi trabajo es muy similar a un entrenamiento. Requiere sacrificios y muchísimo trabajo duro para obtener una recompensa. Esa recompensa llega en el momento en que cruzas una meta después de una carrera intensa y dura. Runner's World es una revista en la cual tenemos un principio básico y que no podemos fallar a él. Ayudar a los corredores para que sean mejores zancada a zancada. Y esa es la información que buscamos brindar a cada visitante de runners.mx. La mayoría de las veces salgo a entrenar solo, buscando lugares alejados del bullicio de la ciudad. La verdad es que llegar hasta ahí es mucho más fácil con la Hyundai Tucson, pues más allá del diseño, es un vehículo que me puede llevar a cualquier lugar. El running es algo que llega de golpe a tu vida. Un momento estás pensando que eres apasionado por algo y al día siguiente sabes que necesitas ajustarte los tenis para salir a correr y sumar más y más kilómetros. Se convierte en una pasión que por momentos te hace preguntarte, y yo me lo pregunté, ¿por qué estuve tanto tiempo lejos del running? El plusmarquista mundial en maratón y multimedallista olímpico Haile Gebrselassie me dijo que para ser corredor solo se necesitan tres cosas en la vida. Tener una meta, porque la verdad es que sin metas no tienes ambición. Ser una persona disciplinada, porque eso te ayudará a mejorar día a día. Y sobre todo y lo más importante, el trabajo duro. Casi como un sacrificio, pero que en cada zancada representa un éxito. Un logro más que le da significado a correr. Hyundai.